Bienvenidos nuevamente, sígueme en Facebook, Instagram, espero que todos se encuentren muy bien hoy. Estaremos realizando un set de uñas y lo primero que haremos será empujar cutículas con nuestro empujador de cutículas. Yo estaré usando mi drill para retirar la piel muerta o las células muertas de mi área de cutícula, pero no lo estaré haciendo en toda la uña, sino que solamente en el área de cutícula. Y estoy usando este bites o bits, no sé cómo se dice. Estoy usando eso en de que es el más fino para el área de cutícula. Y si ustedes saben cómo se dice, pues enséñenme porque no sé. Y una vez terminado de hacer ese proceso, voy a estar pasando con la lima de grano 100-180 para terminar de quitar ese brillito, pero no estaré limando mucho. Y estaremos haciendo esto en todas nuestras uñitas. Vamos a estar utilizando mis tips favoritos. Sí, porque estos son mis tips favoritos. Me encantan, los amo. Amo esos tips porque quedan muy bien ajustaditos, muy, tienen una curva, son muy bellos. A mí me encantan. Voy a estar poniendo eso en todas mis uñitas. No olvides suscribirte, compartir y darme ese poderoso like. Regálamelo. Suscríbete. Y mientras yo corto mis tips, les voy a contar que vamos por el segundo sorteo. Sí, no se les olvide, mis amores, suscribirse, comentar, porque yo de los comentarios estaré sacando los nombres para el sorteo. Y el ganador le estaremos haciendo llegar un premio que él podrá escoger de la tienda de eBay. Y si es en el extranjero, le estaremos mandando ya sea una recarga o efectivo, lo que el ganador escoja. Y mucha suerte a todos, sigan las instrucciones que les estaré dejando en la cajita de información y continuamos con nuestras uñitas. Yo estaré realizando acá en mis uñitas, mis amores, todas las uñas las voy a hacer de acrílico transparente. Porque este acrílico yo siento que lo manejo mejor que los otros de color que tengo. Puesto que los otros son muy baratos, son muy, no sé, entonces me, no sé, como que soy algo fina. Sí, como que soy algo fina y entonces quiero hacer con caro. No, lo que pasa es que los otros de color que tengo yo los pedí por AliExpress. Y no estoy diciendo que lo que vendan en esa tienda sea malo, no, porque yo tengo muchas cosas que he pedido ahí y me han encantado, muchas cosas que son muy buenas. Pero el acrílico definitivamente, si tú no agarras suficiente monómero, se te pone duro pero muy rápido. Y si agarras suficiente monómero, se te va a ahogar demasiado, entonces no le calculo. Pero podría que sea yo la que no lo sabe manejar porque no soy nada profesional en esto de las uñas. Pero con mi acrílico transparente de Modelones o de Mia Secret, yo lo manejo muy bien, es más fácil de manejar. Entonces también quería probar a hacer mis uñas con gel porque tengo más colores nuevos y yo quería probarlos. Pero por eso estoy usando acrílico transparente en todas mis uñas. Como pueden ver, ya estoy aquí en la última uña. Yo adelanté el video, pues para que no estén ahí aburridos viendo cómo me las hago todas. Y si ustedes quieren ver cómo me las hago todas, pues también tengo otros videos en donde las hago todas. Y pues en este decidí adelantarme un poco en todo el proceso para no aburrirlos tanto. Una vez ya terminadas nuestras uñitas, voy a pasar a limar con la lima de 100-180. Esta yo la pedí en AliExpress y está muy muy buena.
no voy a usar el drill porque no necesita, las uñas son cortas y no tienen tanto acrílico, entonces voy a estar pasando solamente esta lima. Vamos a estar pasando un buffer en todas las uñas para que queden bien lisitas. Ahora sí, para quitar cualquier grietita que haya quedado. Vamos a limpiar el polvo y vamos a estar colocando alcohol en las uñas para limpiar el polvo, que no quede nada de polvo en nuestras uñas. Y yo lo estaré limpiando con esta gasita. Vamos a limpiar muy bien por encima y por debajo de la uña. Y yo voy a estar usando esta base quad de la marca 99. La pedí en AliExpress. A ver qué tal resulta. Y lo voy a estar colocando en todas nuestras uñitas, mis amores. Recuerden que no soy tan profesional en esto de las uñas. Para mí esto es mucha práctica. Y mayormente con gel, porque soy muy nerviosa para estar pintando las uñas, entonces no, pues ahí van a disculpar ustedes si ven que me salgo un poco, como sea, lo estaré limpiando, pero les adelanto de una vez que no soy profesional y ustedes lo van a notar, no es necesario que se los diga. Voy a usar este color que es de modelones, mis amores, y vamos a estar colocando nuestra primera capa. Pueden observar ahí que ese color está muy, muy bello. También pueden observar que ya me salí de la cutícula, pero no hay problema. Vamos a limpiar el exceso con esta brochita. Y voy a estar colocando el color en todas nuestras uñas. El mismo color, una capa. Y vamos a secar por 60 segundos. En nuestra lámpara de UV LED. Acá yo ya estoy colocando nuestra segunda capa, mis amores, y vamos a limpiar nuevamente el exceso con la brochita y vamos a secar por 60 segundos. Yo voy a estar colocando unos diamantes de imitación y estaré usando este gel. Este gel es muy bueno, mis amores, amigas. Los diamantes me tardan mucho con este gel. Y voy a estar colocando en tres uñitas. Vamos a empezar con esta. Algo que yo hice mal aquí fue ponerlo en toda la uña. Yo les recomiendo que lo pongan únicamente en el área en donde van a poner los diamantes, como voy a estar haciendo en estas otras uñitas, que yo lo coloqué solamente en donde voy a poner los diamantes, que lo coloqué nada más en tres uñas y vamos a pegar nuestros diamantitos.
Vamos a secar por 60 segundos en nuestra lámpara UVL. Este es el resultado, mis amores. A mí me ha encantado el color. Es un set muy sencillo, pero muy hermoso. A mí realmente me encantó tanto lo largo de las uñas, porque no me voy a lastimar mucho con ellas, como cuando cargo las garras, que ahí sí me lastimo mucho a cada rato. Decidí entonces hacerme pequeñas para no lastimarme tanto con los niños, que mucho los cargo. Entonces eso, hasta se me arrancaron dos, esta vez sí se me arrancaron feo, por eso me dio miedo. Sí, me dio miedo y me dice chiquitas mejor cortas. Espero que a ti te haya encantado este set tanto como a mí. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. Chao.